Selfish ghost. Bueno, empezamos un poquito tarde porque no había visto. Pero bueno, ya empezó el PvP. Y bueno, el PvP es contra el creador del evento, que es Alex. Y nada personal versus Rime no sé qué. Y contra el compañerito Ice Pokémon, si no estoy mal. Y bueno, vamos a ver qué tal va esto. Aquí está nada personal, pum, agarrando al otro compañero. Uy, ya se comió la noche, se la comió muy pronto, se la comió muy pronto. Pero bueno, vamos a ver qué tal va por acá. Y vemos que el compañerito este Alex está de hecho ni siquiera está PvPando, no está haciendo nada, se está dejando golpear prácticamente, o sea, todavía eso ya como que es mucha humillación, todavía no dejó que lo golpeara un poco, ¿vale? Todavía dejó que lo golpeara un poco para como que igualarlo, ¿no? O sea, como que vean, le está dando chance, le está dando oportunidad, pero nada personal, no es nada personal contra él, pero lo está arremetiendo al otro. Y vemos que de repente nos da también el aja a nosotros, Bueno, vemos aquí que está, y vean, todavía lo deja comer y todo, o sea, sí, los compañeritos no deben de saber mucho PvP, entonces por eso todavía les está dando chance. El compañerito, a ver, ¿cómo se llama? Rami822, como que va un poquito lagueado y nada personal aprovecha eso, él sí no le está dando chance. Y, what the fuck, mataron a Alex. Oh, lol, 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 lol. Todo por dejarse, por andar dejando que el otro lo golpeara, porque no lo mató por querer matarlo, sino lo dejó prácticamente golpearlo mucho. Y vaya, le dejó todo a nada personal. Y vamos a ver qué tal se desenvuelve esto, porque nada personal, vaya, sí es más, se ve la diferencia de PvP entre él y los demás, entre los otros dos, se ve que es un poquito mejor que ellos. Entonces vemos que sí les está dando batalla a los dos, a pesar de que el otro tiene Notch y o tiene manzanas, las que le habrá quitado al moderador Alex. Supongo que le habrá quitado bastantes cosillas. Y vemos que por ahí se le salió una noche. Con eso no se vale. Eso es trampa, compañero. Darle noche a tu team. Y vemos que por aquí está remetiendo nada personal contra los dos. Le está yendo bastante bien en el PvP, a decir verdad. Está aguantando bastante bien. No es como que le lleven mucha ventaja y ni siquiera lo dejen respirar. O sea, Va igualadillo. Y nada más falta que él gane. O sea, el chiste es que gane. Y vemos aquí que se está yendo un poquillo contra Rami. Está dejando un poco de lado a Ice Pokémon. Como que lo está dejando un pelín de lado. O sea, se concentra más en el otro. Y bueno, por aquí vemos que está yendo a través de él. Bueno, no a través de él, sino está yendo por él más bien. Vale, quién sabe qué pusieron ahí. Vemos que se está yendo por él nada más. El otro compañerito, el Ice Pokémon, no, vaya, no es que no está haciendo nada, sino no le están haciendo daño a él, entonces puede aguantar un poquillo más. Y bueno, el otro compañero ya está huyendo, puede morir, puede que le falte poco para morir, porque estaba huyendo, puede que ya se haya quedado sin comida. ¡Pum! Reventó. Y bueno, el mod, bueno, el team de mods perdió. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el siguiente PvP. Y bueno, ellos fueron los ganadores de este duelo.